desde Azteca América, Sahues, Florida, con todo el corazón, ¡felicidades! Estamos más que felices de poder compartir con ustedes esta fecha navideña llena de esperanza, de regocijo, de reflexión y también de celebración en los hogares de nuestros televidentes. Tú lo has dicho, tocayo, y el espíritu de la Navidad y el olor a pino fresco invadirá el hogar de tres de nuestros telefanáticos. Hoy estamos sorteando uno de esos árboles que va para la casa de aquellos que se comunicaron con nosotros vía telefónica al 239-200-1301, tocayo. Todos los que se comunicaron desde el lunes al 239-200-1301 constan en esta tómbola que ya la bautizaste, la tómbola ganadora entonces. Claro que sí, tocayo. Todos los que llamaron a la línea se encuentran aquí inscritos. Para aquellos que se comunicaron con nosotros vía telefónica, los nombres están aquí. A ver. Todos. Mira, ya se están quedando algunos ahí en la mitad del cilindro. Vamos a ver a quién le favorece la suerte entonces. Que se detenga mientras estamos disfrutando de las felicidades de nuestro mensaje navideño y de año nuevo. Claro que sí, tocayo. A ver, ¿le pongo bien la tómbola? Donde solo ubícame la tómbola. Te la pongo. Y yo la saco. Ábrala. A la persona ganadora de uno de nuestros pinos. El premio entonces es para Griselda Casiano, televidente de Comcast. Ella nos sintoniza en Lehigh Acres. Señora Griselda, felicidades para usted. Muchísimas gracias. Gracias por siempre sintonizar el programa. Ciérreme la tómbola, por favor. La cierro y la ajusto. Claro. Ahí que está, sí. Tocayo. Señora, felicidades. La estaremos esperando en los estudios de Azteca América del suroeste de la Florida para que entonces venga, recoja su premio y el olor de pino fresco entonces invada su hogar en esta celebración, porque para usted y para todos nuestros televidentes lo que queremos decirles en estas fiestas es felicidades. Recuerde que aún tiene opciones de participar. Quedan dos árboles más. Los árboles que quedan son para nuestros seguidores en Facebook. Lo que tienen que hacer es escribirnos un mensaje entonces en nuestro perfil de Facebook, como ya lo hizo, por ejemplo, la niña Natalie Reyes. Estamos a la expectativa de otros televidentes también que se comuniquen con nosotros por medio de esa vía. Y también hay premios para los televidentes que se comuniquen a través de www.delatinos.tv, porque teníamos tres árboles. Ya se fue uno. Para los telefanáticos de la línea telefónica, se fue. Estamos al pendiente de los otros dos. Claro que sí, así que felicidades para la señora Griselda Casiano, que fue la afortunada de llevarse uno de estos bellos pinos para su hogar. Los premios no terminan. Claro. Recuerden, no. Nosotros hoy también anunciamos que entregamos juguetes para una familia que nos escribió, nos contó una emotiva historia y bueno, gracias al Ejército de Salvación del Condado Collier pudimos auxiliar a esta familia. Así que para la señora Pilar, que nos escribió al respecto, señora Pilar, ahí tiene la respuesta a su pedido, porque siempre escuchamos a nuestros televidentes. Ya regresamos. Claro que sí.